Oficial, Manchester United ficha a Rafael Varane. De esta manera, el futbolista llega a los Red Devils. Además, un defensa, un gran crack de Tottenham, se va de la Liga de Inglaterra. Massimiliano Allegri confirma que rechazó dirigir a Real Madrid en este mismo mercado. Inter de Milán le pone este precio a Lautaro Martínez. Y amigos, estas son las 6 noticias más importantes del día, donde repasaremos lo más relevante en el mundo del fútbol. Recuerda compartir este video y, muy importante, dejar tu manita arriba si la información fue de tu agrado. Y comencemos ahora sí con toda la información. Totalmente oficial, Real Madrid vende a Rafael Varane a Manchester United. Como lo veníamos adelantando hace algunos días y ya se ha hecho 100% oficial, los Red Devils cierran la incorporación de este defensa central, que sin duda es uno de los que tienen más proyección en la actualidad. Sorprende bastante y han pagado ni más ni menos que 50 millones de euros por su traspaso. Aunque se estima que sea un poco más debido a las cláusulas, el futbolista francés firma hasta el año 2026 con los Red Devils, y de esta manera ya lo han confirmado esta misma mañana mediante sus redes sociales. Varane es nuevo refuerzo de Manchester United. Se va un gran futbolista de las filas de Tottenham. Ni más ni menos, ahora se ha ido el otro pilar belga, Toby Alderweireld, el cual se esperaba que siguiera en el club, pero no ha sido de esta manera. El defensa central belga de 32 años se va directamente a la Liga de Qatar, y en concreto al equipo de Al Duali. Lo han hecho 100% oficial esta misma mañana, ya que han pagado un total de 13 millones de euros por su traspaso, y de esta manera Tottenham se encontrará buscando nuevos refuerzos en la defensa, ahora con la salida de este gran pilar, con mucha experiencia y que dio grandes momentos en Tottenham. Recibí una propuesta del Real Madrid para ser su entrenador. Quiero darles las gracias por la oportunidad, pero amo a la Juventus de Turín. Esas fueron las palabras de Massimiliano Allegri, quien aseguró en una rueda de prensa con la Juventus de Turín que rechazó ni más ni menos que dirigir a Real Madrid en este mismo mercado. Como sabemos, hubo un tiempo en el que estuvo sonando bastante fuerte, pero de esta manera lo ha confirmado el técnico ya al 100%. Ama a la Juventus y por esto decidió seguir en este gran proyecto. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que haya tomado la decisión correcta? El destino del defensa central alemán Jerome Boateng cuelga de un hilo. Es bien sabido, ya se ha despedido de Bayern de Múnich y es un hecho que no se quedará en el equipo alemán. Pero ya suena un club que sería bastante interesante, con el cual puede jugar Champions League la próxima campaña. Ni más ni menos que el equipo de Sevilla. Así lo cuenta el diario Sport 1. Y es que Sevilla, se dice incluso, ya está en negociaciones para hacerse con sus servicios, y de esta manera le ofrecen un acomodo muy interesante tras la posible salida de Jules Koundé de su equipo. Vamos a ver qué pasa y si logra darse. Continúa la operación salida en Inter de Milán. Y ahora ni más ni menos le han puesto precio a la salida del futbolista argentino Lautaro Martínez. Una de sus mejores piezas en la delantera junto a Romelu Lukaku, y pues ya se sabe la cifra que pedirán a los equipos que se lo quieran llevar, ni más ni menos que 70 millones de euros. Como sabemos, hay dos equipos al acecho, uno de ellos es Atlético de Madrid, el que más fuerte suena para hacerse con sus servicios, aunque también en la misma ciudad el equipo de Real Madrid está al acecho por el futbolista. Así que esta es la cifra que tendrán que pagar si se lo quieren llevar. Fútbol Club Barcelona y el Manchester City se verán las caras en un partido benéfico. El Barça tiene reservadas 2 semanas para poder celebrar en el Camp Nou un partido amistoso contra el Manchester City para recaudar fondos para ayudar en la lucha contra la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. De momento el partido aún no tiene fecha definida, aunque se maneja que pueda celebrarse el próximo miércoles 18 de agosto, aunque lo malo es que no podrán haber muchos aficionados, por lo que no se podrá recaudar tanto como se espera, pero de esta manera se verán las caras los ciudadanos y Barcelona. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre todas las noticias, todos los fichajes y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video. Espero te haya gustado bastante, y si fue así no olvides compartirlo y dejar tu manita arriba.
te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho para que te enteres sobre todas las noticias día a día. También activa la campanita de notificaciones para que te avise cada que subimos un nuevo video. Y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.